No mames. Bienvenidos al No Mames de la semana. No mames. En México. Margarita Zavala renunció al financiamiento público, o sea, renunció a la lana que le toca para hacer campaña. Hoy anuncio que he decidido renunciar al financiamiento público que me corresponde como candidata independiente. Esto nos hizo recordar que después de los terribles sismos del año pasado, más de un partido político aseguró que renunciaría a la feria que le tocaba para campaña, esto para que mejor se utilizara para la reconstrucción de viviendas afectadas. Y a 6 meses de los sucesos, la realidad es que todos se habían sordeado hasta este momento en que Margarita dio el primer paso. Lo que nos hace pensar, ¿se irá a animar a alguien más a dejar esa lanita o solo lo dijeron en ese momento para pararse el cuello mientras todos veíamos la tragedia? No mamen. No mames. Por si ocupas. En Argentina destapan una red de prostitución infantil ligada al fútbol. Un menor de 17 años dio a conocer el caso que ahora es investigado por las autoridades. Asegura que un jugador de fútbol mayor de edad lo saca de los dormitorios por las noches para obligarlos a sostener relaciones sexuales con hombres mayores. Lo más triste de esto es que en la pensión del Club Atlético Independiente de la Primera División de Argentina hay 60 menores de edad, todos de familias de escasos recursos que sueñan con convertirse en grandes futbolistas. No mames. No mames. En el mundo. Al mojo de ajo, en cócteles, empanizados, como los quieras. Los camarones son algo sumamente delicioso para muchas personas. Pero el día de hoy te voy a platicar de las similitudes entre estos y otra especie completamente odiada por los humanos, las cucarachas. Los camarones y las cucarachas tienen cosas muy similares. Por ejemplo, su estructura es muy similar y además el peso y la medida es exactamente lo mismo. Pero algo en particular es que la densidad poblacional de ambas especies es enorme por todo el mundo. Pero lo más importante es que camarones y cucarachas se alimentan de carroña. Entonces, ¿aquí aplicará eso que dicen eres lo que comes? ¡No mames! ¡Qué cucarachas tan asquerosas! Y los camarones están riquísimos, ¿no? La última y nos vamos. La empleada de un restaurante de comida fue captada en video escupiéndole a una orden de comida. Esta situación generó miles de reacciones señalando al restaurante por su mal servicio, aunque en el video se escucha a los comensales retarla. La dueña del restaurante comentó que estaba conmocionada y entristecida por lo que había sucedido. Mientras que la empleada justificó su comportamiento por un cansancio extremo. ¡Que no mame! Deja tu comentario aquí, dale like, comparte, no nada más andes de Pancho Chon. Si me quieres mentar la madre, hazlo ya, ya, ya. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames!